Antes de empezar con la noticia de Washington, un pequeño detalle. Dice que a este sastre colombiano le ordenaron 3 sotanas con 3 medidas distintas y que las 3 medidas son más altas que todos los hispanos. Que los cardenales hispanos... O sea, que por las medidas no serían hispanos. Se supone que el próximo papa no va a ser hispano si nos guiamos por lo que le ordenaron a este sastre colombiano. Pero hay que comprobar todo eso. Hablemos de Washington ahora prácticamente... Subestiman, pero ya a los hispanos. Prácticamente nadie en Washington parece tener confianza de que en los próximos 2 días se llegue a un acuerdo para evitar los cortes masivos que entran en vigor en el presupuesto nacional. Desde las filas republicanas aseguran que la Casa Blanca está asustando a la población con los efectos de los recortes. Algunos departamentos federales comenzaron a tomar medidas desde ahora previendo la falta de presupuesto. La periodista Soledad Cedro nos acompaña aquí en el estudio, bueno, con las reacciones, ¿no? Así es, ¿qué tal, Juan Manuel? Yo sí, bueno, de hecho, el Departamento de Seguridad Interna ya fue el primero en dar un paso en concreto. Según dicen, la falta de presupuesto va a hacer que tengan que disminuir el número de empleados y por ende no van a poder procesar tantos casos de inmigración. Algunos se vieron favorecidos por esto porque implica que varios indocumentados detenidos ya han recuperado su libertad. Otros creen que todo esto ha sido una presión de la Casa Blanca. En el medio... no hay acuerdo. En 2 días el presupuesto nacional tendrá 85 mil millones de dólares menos. El presidente quiere cubrir el déficit con un aumento de impuestos para los más ricos. Los republicanos se niegan a cualquier tipo de aumento de impuestos. Líderes de ambos partidos se reunirán en la Casa Blanca recién el viernes para convencer acerca de la necesidad de evitar los recortes. La administración Obama invitó a varios secretarios a hablar de las consecuencias que habrá en sus departamentos. Tendremos que despedir empleados, recortar programas de guardería. El Congreso está poniendo la presión sobre los estudiantes, decía Duncan. No podremos contratar nuevos empleados, tendremos más trabajo y menos gente, agregaba Pistol. El Departamento de Seguridad Interna fue más allá. Ayer liberó al primer grupo de indocumentados detenidos, previendo que la falta de presupuesto no les permitiría mantener todas sus instalaciones. Debe haber 34.000 camas para inmigrantes. ¿Cómo hago para pagar por ellas?, decía Napolitano. No puedo creer que no encuentren dinero de otros fondos para seguridad, dudaba Boehner. Estamos a 2 días y los demócratas no han presentado un solo plan bipartidista. Por el contrario, prefieren armar una pelea política, aseguraba McConnell. Los republicanos insisten en que la presión busca solamente una luz verde para aumentar impuestos. Los demócratas acusan a la oposición de la inactividad en Washington. En el medio, hay incertidumbre de qué pasará en cada región. Uno puede pagar, por ejemplo... trabajadores en el aeropuerto de seguridad, los guardias de la frontera, los de aduana en el puerto. Señores, la economía nuestra depende de una estructura del gobierno federal, depende de los contradores de torre, depende de las personas que trabajan en diferentes ramas, depende de los militares que están en las bases militares que están en nuestra región. Y contrario a la opinión del congresista García, hay quienes aseguran que Florida tiene fondos propios como para solventar los recortes federales. ¿Quién tiene razón? Bueno, en realidad no vamos a saberlo hasta este próximo viernes, que es cuando en concreto van a empezar esos recortes. Ahora sigamos con más de